Bueno, la idea del MAF viene para fomentar y promocionar el consumo de la flor en nuestro país. Es un evento que durante 4 días han tenido que trabajar con todo tipo de flores. Quiero agradecer a ProEcuador todo el apoyo desde el primer momento que hemos tenido, porque sin ellos hubiese sido imposible hacer un evento de este tipo. Estoy ahora mismo en la fase semifinalista del concurso MAF. Muchísimas gracias a Flores de Ecuador, que han proporcionado las rosas, los claveles y la gisófila de muy buena calidad. La flor de Ecuador está presente en el MAF y nos ha dejado ver pues su gran calidad, tanto en rosas como en clavel. La gente aquí está entusiasmada con la calidad de la flor de Ecuador. Bueno, nuestra participación como oficina comercial ha sido muy importante en MAF, sobre todo porque lo que buscamos es promocionar la rosa ecuatoriana dentro de todo lo que es el sector especialista, ¿no? Para ello hemos tenido la presencia de varios tipos de flores durante 4 días, donde los especialistas han hecho uso de las flores, han conocido las características y las cualidades que tiene la rosa ecuatoriana y la flora en general del Ecuador, ¿no? Para ello hemos tenido el importante aporte de varias empresas, varias fincas del Ecuador, a las cuales queremos agradecer directamente, por ejemplo, a Naranjo Roses, Flor Sani, Flor Eloy, Flor Aroma y MIB Flower, ¿no? Nosotros comercializamos lo que es flor de Ecuador. Trabajamos lo que es clavel, tanto clavel como rosa y hortensia. En lo que es la competición en sí, hemos traído algún tipo de clavel ecuatoriano para hacer algún centro, alguna prueba. Como presidente de Interflora España, quiero agradecer a ProEcuador y a las fincas que han suministrado las flores que hemos utilizado para este evento y darle la enhorabuena por la calidad que tienen y nos han servido de mucho. Muchísimas gracias a ProEcuador y a las fincas. Gracias.